Pues la primera pregunta que te quería ver es sobre ti, que nos cuentes un poco sobre ti, Bere, persona, artista, mujer, ciudadana, etcétera. ¿Cuándo naciste? ¿En dónde naciste? ¿Y qué más quieres compartirnos sobre ti? Bueno, pues soy originaria de un pueblito, es un ejido, se llama Los Campos. Nací justamente ahí, en el pueblo, en el 84, el 30 de abril. Soy artista visual, investigadora. Pues mi trabajo prácticamente se ha ido como reuniendo de esta manera. Empecé con las artes visuales, después ya con la investigación, y entonces los proyectos más recientes que estoy trabajando pues tienen como ambas partes, producción artística e investigación. Pues creo que hay distintos temas y disciplinas que me interesan. Lo primero por lo cual me acerqué al arte fue la pintura. Entré a estudiar arte justamente porque me interesaba aprender a pintar y esa era básicamente mi aspiración. No me esperaba mucho más, ni siquiera tenía como en mente el concepto de arte, sino era la pintura en sí. Y al estudiar la licenciatura, pues fui conociendo otras disciplinas hasta llegar como al arte contemporáneo. Y entonces, pues fui aprendiendo como otras técnicas, conociendo la obra de artistas, entrando a cuestiones de teoría del arte, que al final para mí fueron como un plus, pero un plus grandísimo, pues que al final eso que yo buscaba como en la pintura, pues está ahí. Me sigo concibiendo como pintora, ¿sí? Me gusta pintar, pero no solo pintora, o sea, sí me gusta como usar distintas disciplinas. Y pues en mis proyectos creo que eso se ve reflejado. Entonces, pues no sé si haya como algo en específico Pues que te gustaría saber sobre eso. nada más para precisar, estudiaste Ajá. pintura y arte en la Universidad de las Artes, en la Sí. licenciatura en Artes Visuales, ¿cierto? Cierto, sí. Y luego hiciste, bueno, Soy de la cuarta generación. cuarta generación. Sí, entonces cuando entré todavía no era universidad. Entonces en el transcurso de estudiar la carrera, la licenciatura, ya. Te tocó el cambio. Ajá, sí. Entonces. Es por eso que la licenciatura tiene más años de antigüedad que la Universidad de las Artes, pero sí soy egresada de esa universidad y de esa carrera. Y luego hiciste la maestría Ajá. en la Autónoma, ¿no? Sí, hice la maestría en arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el doctorado en estudios socioculturales también en la Autónoma de Aguascalientes. Sí. Y bueno, antes de entrar como esos temas que tienen que ver con tu investigación y tu proceso artístico muy en concreto con los campos, ¿cómo es cuál ha sido esa evolución que ha tenido Bere, artista visual, cuando iniciaste la carrera y en el recorrido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has experimentado? ¿Qué recursos? Sí, pues como te digo, ya que empecé con el. O entré, debido al interés que tenía por la pintura, pues una de las disciplinas y técnicas con las que más trabajé, sobre todo siendo estudiante, fue la pintura. Y entonces, para mí es muy significativo que incluso la pintura, con toda la tradición que tiene y siendo justamente como el referente dentro de la historia del arte para mucha gente, a mí la pintura me permitió como ir haciendo exploraciones, no solo formales y en cuestiones de materiales, el uso de los pigmentos, sino que me llevaba como a reflexionar sobre el arte. Y entonces, uno de los proyectos que hice ya, al término de la carrera, que fue justamente el proyecto para titularme,
tenía que ver con el juego, pero partió mucho de la pintura, y entonces lo que hice fue como una especie de recipientes, algunos de cristal, como unas cajas de cristal en donde vertía distintas sustancias a base de agua y otras de aceite, pigmentos de distintos tipos, también acrílicos, óleos, pigmentos en polvo, geles translúcidos. Entonces estuve como experimentando con distintas sustancias, y lo que me interesaba era formar imágenes abstractas que, justamente por ser algunas sustancias a base de agua y otras de aceite, pues no se mezclaban, y entonces creaba como sí, justamente estas imágenes abstractas, pero me interesaba tapar como estas cajitas, estos recipientes, para poderles dar vuelta, para poderlos mover y que, digamos, la imagen no quedara fija. Entonces, fue ese uno como de los resultados de esa exploración. Y la otra, los recipientes eran bolsas irregulares, de formas irregulares, que yo iba como dibujando, recortando, y a partir de pegamentos ya que buscaba como para ese tipo de materiales, también pegarlas, pero antes ponerle también estos líquidos y justamente que se pudieran manipular. Entonces empecé con eso para este proyecto, y luego también empecé ya a trabajar algunas cuestiones con foto, incluso escritura, un ejercicio como lúdico para escribir una especie de poema, video. Entonces, al final, este mismo proyecto como que me llevó a trabajar con distintas, con distintos medios. Y pues eso fue para mí como ya dar un paso más allá de la pintura, pero fue la misma pintura la que lo propició. Ya los proyectos posteriores a este, creo que he sido como más consciente de que no tengo por qué utilizar un solo medio, que aunque me guste mucho la pintura, pues no voy a dedicarme solo a pintar. Así como cuando hago investigación, me interesa no solamente escribir, sino también utilizar como otros medios. Y bueno, de ahí justamente, bueno, a lo mejor sería interesante saber cuánto tiempo pasó entre que terminas la licenciatura y entras a la maestría, y ese proceso en el que encuentras justamente otros medios. Ajá. No solamente para producir más artes, porque a lo mejor muchas veces entrar a la maestría en artes es como quiero seguir produciendo, ¿no? Y pero encuentras otros materiales, otros intereses que son la escritura, ¿no? Y otras herramientas, a lo mejor como metodologías de la investigación, o o métodos cualitativos, etnográficos, etc. Uh-huh. ¿Cómo fue eso, ese paso, y a qué te llevó? Sí, pues yo me titulé, bueno, egresé de la licenciatura en el 2010. Pasó un año para que me titulara, que terminara la tesis, hiciera como todo el trámite y ya presentara el examen de grado. Entonces me titulé en 2011. Y en 2015 fue cuando ingresé a la maestría en arte en la Autónoma. Antes de eso estuve prácticamente un semestre en la maestría en arte contemporáneo en la Universidad de las Artes, y me salí. Entonces, sí, me salí y pasó, no sé, yo creo que como un semestre, y fue cuando, no sé si un semestre o un año, y fue cuando ya entré a la Autónoma. Entonces, en ese intermedio hice eso también. Algo que fue muy importante y que es todavía, fue la conformación de la agencia, que es este grupo de estudiantes que en ese momento, en el último semestre que cursábamos la licenciatura en Artes Visuales, era un grupo que estábamos en escultura, tomando la clase con Rolando López, que era nuestro profesor, y entonces empezamos a reunirnos por las tardes. O sea, tomábamos la clase en la mañana, en el horario que estaba marcado,
Y empezamos a reunirnos un día a la semana por las tardes para hablar sobre intereses que teníamos vinculados con arte contemporáneo, con educación esos eran como los dos grandes temas, aunque por ahí luego había como ciertos subtemas o cosas en específico que a alguno le interesaba. Entonces, en todo este tiempo en lo que salía de la licenciatura y mientras entraba la maestría, pues ahí estaba trabajando también con la agencia. Y estaba trabajando también dando clases, porque estuve en ProArte. Entonces, al final, y lo menciono porque todo esto al final tiene que ver con mi obra. Hay proyectos que hice estando en ProArte, o sea, por lo menos uno que para mí es muy significativo y que surgió a partir de la convivencia con los niños en las primarias. Entonces, pues sí, al final todo esto como que se va reuniendo. Y el uso de distintos medios pues tiene que ver con estas exploraciones que ya había hecho en los últimos semestres en la carrera, con todo lo que trabajábamos de manera grupal en la agencia, y como estos referentes, esta información que iba teniendo mientras trabajaba también en ProArte. Estuve trabajando también antes de entrar a la maestría 2 años en la licenciatura en artes visuales, dando clase en escultura. Entonces también mi labor docente al final también ha contribuido a la producción, a pensarla de una forma distinta y ya realizarla también. Y entonces, cuando entras a la maestría, y bueno, y sucede todo esto que es, creo que sí, es muy importante, los sucesos que van conformando tu obra y tus intereses, la agencia, ProArte, dar clases en la licenciatura y demás. En la maestría, ¿cómo llegas al proyecto de los campos? Uh-huh. Y o ya lo habías pensado antes? Primero, el proyecto que trabajé en la maestría en arte en la autónoma es en sentido general el mismo que había planteado para la maestría en arte contemporáneo en la Universidad de las Artes. Era sobre los campos. Cuando lo planteé en la Universidad de las Artes, creí que era como muy abierto. Cuando lo volví a plantear para la maestría en arte contemporáneo, como por la misma estructura de la universidad y que era un posgrado apoyado por CONACYT y pues llevaba como otros requerimientos, pues de alguna manera me orilló como a tratar de delimitar más, aunque al final se fue abriendo otra vez, ¿no? Ahí me pedían mucho mis tutores que delimitara, o sea, que fuera mucho más precisa para que el tiempo me alcanzara, para que no se me desbordara. Entonces, y lo entiendo, o sea, como profesora y como investigadora, con el paso del tiempo entiendo justamente su preocupación, pero soy muy terca. Entonces, yo les decía que sí, de verdad lo intentaba, pero al final en el proceso me iba dando cuenta que me interesaba como irlo ampliando, porque para esto, justo los referentes que ya había tenido en la agencia, habíamos realizado un diplomado en pensamiento complejo y arte contemporáneo. Entonces, esa aproximación al pensamiento complejo me iba dando cuenta poco a poco que me había como influenciado bastante, y entonces yo ya pensaba los proyectos de una manera compleja. Por eso era que me resultaba muy complicado pensar en delimitar y en estudiar como solamente una partecita de la realidad, ¿no? O sea, como que algo me decía que ahí necesitaba un contexto mucho más amplio para dar cuenta del problema de investigación. Entonces,
También creo que algo que me llevó justamente a pensar en el proyecto fue las propuestas que teníamos, las inquietudes que teníamos en la agencia, que eran por conocer la obra de artistas, muchos de ellos interesados en problemáticas sociales, que utilizaban distintos medios. Y entonces, como que poco a poco me iba dando cuenta que al final, pues yo tenía todo este contexto y que no había recurrido a él. Y hubo un momento en que a partir de una plática con mi papá, me comentaba que había saludado a un amigo suyo que estaba viendo algo respecto a los límites territoriales en los campos, que es el pueblo de donde somos originarios. Y entonces, como pertenece a Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, el ejido, entonces, por alguna razón estaban interesados, su amigo, en eso. Y entonces, cuando me lo estaba contando, como que de alguna manera me cayó un 20 ahí, respecto a que no había hecho muchos proyectos vinculados directamente con el pueblo y que al final había muchas herramientas que tenía y muchas problemáticas que me interesaban abordar. Entonces, otra vez como que se juntaron todo este tipo de cosas. Lo que veíamos en la agencia, las inquietudes que teníamos, esto que me comentó mi papá, y luego ya entrar a la maestría en arte contemporáneo y que ahí pues estuve solamente un semestre, pero como que todo eso me ayudó a llevarlo y a orientarlo más hacia el proyecto que al final he estado trabajando a partir de entrar a la maestría en arte en la Universidad Autónoma. Sí. Y yo sé que luego hablo así como mucho en desorden, pero también me pasa que luego mientras estoy hablando como que voy recordando y por eso vengo y voy, me regreso. Entonces espero ser clara. No, está muy bien. La idea justamente tampoco es que lo que sea, lo que cuentes sea lineal, porque de alguna forma, y lo que nos invita a esta conversación son los archivos, también es lo que pasa con el archivo, ¿no? Que es, se conecta uno con otro y además eso se conecta con un aspecto de la realidad que a veces es concreto, pero puedes también conectarlo con personas, con vivencias, con emociones y demás. Y bueno, ¿cómo definirías en ese sentido, o sea, más allá de que fue un proyecto de investigación de maestría, luego de doctorado, y además trasciende eso porque lo continúas? Uh-huh. O sea, tiene como, o sea, de alguna manera es un proyecto de tu vida, ¿no? Sí. Que es paralelo a otros proyectos que son, o sea, no es el único, pero ¿cómo definirías, o cómo has definido tú, y para explicarnos, cómo es el proyecto de los campos, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué elementos? ¿Qué has encontrado? Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres compartir? Sí, pues bueno, es un proyecto que justamente parte del interés por la producción artística, pero que también poco a poco va involucrándose con la investigación a partir de desarrollarlo dentro de un programa de maestría. Entonces, así de manera muy honesta, yo nunca pensé como que fuera a llegar al nivel que ahora ha alcanzado el proyecto en el ámbito de la investigación, ¿sí? O sea, de la producción artística sí pensaba que podría ser bastante interesante, porque pues además esa es mi formación y era como por donde me interesaba llevarlo. Pero al estar ya en la maestría y ver cómo funcionaba para la investigación y luego en el doctorado,
pues al final me he dado cuenta que ambas partes son muy importantes y se complementan. Entonces, de entrada, lo que yo diría es que es un proyecto de producción artística, producción e investigación artística, porque incluso la propia investigación, y esa es una de las cosas que me interesa mucho resaltar, pienso la investigación, incluso la investigación académica, no solamente esta investigación de los materiales, de los medios, sino en la investigación como más formal, como parte de mi proceso de producción. Entonces, es parte de la producción y viceversa. Cuando me concibo como investigadora, también la producción artística es parte de las técnicas, es parte de la metodología que empleo justamente para la investigación. Entonces, hay momentos en que me concibo más como artista, otros más como investigadora, dependiendo de las circunstancias. En sí, yo me concibo como artista e investigadora, pero habrá momentos en los que se considere que sea más conveniente plantearme, posicionarme como artista y otros como investigadora, sin dejar de ser la otra, ¿no? Entonces, ese tiene el proyecto. También, pues siendo investigación, me interesa hacer explícito que soy parte de la misma investigación. Entonces, que es un proyecto que tiene que ver con mi pueblo, pero como yo soy parte de ese pueblo, soy parte como de los del sujeto de estudio, entonces juego como este doble rol también, como de investigadora e investigada. Y entonces en ese sentido como que siempre estoy ahí moviéndome. Además lo considero un proyecto complejo en el sentido que, como te decía, está muy influenciado por la complejidad, por el pensamiento complejo, de manera más específica por lo planteado por Edgar Morán. Y entonces, a partir de eso, una de las características que me interesa y que creo que desde el inicio estuvo ahí presente, fue esta característica de la multidimensionalidad y en ese sentido de las distintas áreas que se vinculan, distintas áreas de conocimiento, como la historia, cuestiones que tienen que ver con los saberes de la comunidad, tradiciones, costumbres, también la convivencia familiar. Al final, como uno de los puntos centrales con que inicia el proyecto, tiene que ver con las prácticas campesinas, que en un momento dado mencionaba más como agricultura. Conforme he ido trabajando el proyecto, lo nombro ya prácticas campesinas y no solamente agricultura, porque he caído en la cuenta que la agricultura es solamente una de esas prácticas. También puede estar la ganadería, pero incluso el hecho de que la gente vaya a cortar leña, la cocina a partir de los alimentos cultivados, o sea, al final es como todo un modo de vida que está vinculado a lo rural y a lo campesino. Entonces el proyecto ha ido como abarcando todo esto. Entonces, al final cada una de las cosas que están vinculadas con esta, la cuestión económica, porque justamente la agricultura como principal actividad productiva en una época en los campos, pues contribuyó a que las familias pudieran sobrevivir. Pero entonces la cuestión de los afectos, cómo estas prácticas han contribuido a que haya ciertas dinámicas entre las familias o entre gente de la misma comunidad. Entonces sí es un proyecto que lo visualizo justamente como un mapa en donde podríamos tener distintos centros. Muchas veces es justamente este, la agricultura. Otras veces, y eso ya lo trabajé más en el proyecto, la cuestión de la identidad. Entonces, pero sí, son como distintos nodos y algunas veces pongo énfasis en uno de esos nodos como centro y otras veces en otro. También en ese sentido está como muy móvil. Okay. Pues creo que, bueno, parte de la riqueza del proyecto, al menos como yo lo conozco, de tu libro, de las presentaciones que has hecho, de las exposiciones,
y de lo que muestras es todo ese abanico de saberes, de disciplinas que tú has logrado que se interconecten, y teniendo como, a lo mejor como eje, quizás el arte como metodología de la investigación, que además es hasta cierto punto, bueno, digo hasta cierto punto porque también ya lleva un cierto recorrido, una práctica metodológica novedosa en las ciencias sociales y humanidades, y más en México, como que casi no se utiliza, incluso no se reconoce como tal, más bien a lo mejor en algunos lugares ni siquiera se concibe como una posibilidad, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo la has vivido? ¿Qué has encontrado? ¿Resistencias? ¿O cómo vas en ese aspecto? Sí, fíjate que es muy interesante porque antes de iniciar este proyecto, con la agencia tuvimos la beca de jóvenes creadores del FONCA, que era para otro proyecto que más bien es de la agencia y que para la convocatoria yo era la representante del grupo. Y entonces es un proyecto que tiene que ver con la historia del arte reciente en Aguascalientes, que para nosotros es producción artística e investigación. Entonces también por eso este proyecto que yo hago tiene que ver también con cosas, al menos con esa forma de concebir como estos proyectos vinculando tanto arte como investigación que ya habíamos trabajado en la agencia. Realizando este proyecto yo tuve muchos cuestionamientos, pero eso fue de entrada por parte de la comunidad artística, que les parecía que el proyecto que estábamos realizando y que yo iba como representante no era arte, sino investigación. Entonces eso me lo reiteraban mucho en los encuentros. Para mí era, la verdad, muy extraño, o sea, me sorprendió bastante que en el ámbito en el que estaba, porque justamente pues ya el FONCA es a nivel nacional, con gente que tiene una perspectiva más amplia del arte, involucrada con el arte contemporáneo. Entonces, que hubiera como estos cuestionamientos de parte de ellas, sobre todo, o sea, y digo ellas porque eran más directamente mis tutoras, me parecía raro. Entonces, pues bueno, termina este proyecto, pero yo me quedé mucho con esa inquietud de por qué ahí parecía como que no encajaba. Y entonces entro a la maestría en arte en la Universidad Autónoma, que yo concebía como una universidad muy académica, y entonces pues lo que yo me esperaba es que más bien pues también hubiera cuestionamientos justamente, pero como del otro lado, ¿no? O sea, como pensar que pues si estaba realizando un posgrado, una maestría, pues me pidieran como hacer una investigación mucho más rigurosa, mucho más que la metodología incluso fuera como muy precisa, incluso pensando que tal vez a pesar de ser en arte tuvieran como referente lo cuantitativo. Y pues sí, en algún momento me enteré como de que hubo quienes cuestionaban mi proyecto, pero quienes lo hacían como en el núcleo académico de la maestría, la verdad es que a mí nunca me lo dijeron directamente. Yo escuchaba por ahí rumores, pero tuve un apoyo de mis tutores, porque entendían justamente que el proyecto era también producción artística y que la investigación no era cuantitativa, sino cualitativa, y en ese sentido podía ser mucho más flexible. Y entonces realizo la maestría, llevo a cabo todo el proyecto, incluso por ahí esta cuestión de que luego la tesis es premiada
Para mí fue una sorpresa porque aunque yo lo envié porque uno de mis tutores me estuvo sugiriendo y me dijo, o sea, no solamente a mí, sino también a otro de sus tutorados, que enviáramos como a la convocatoria, la propuesta, a los premios de tesis, porque le parecía que habíamos tenido buenos resultados. Y entonces pues la envié, pero cuando premian la tesis, la verdad es que yo no lo creía porque justamente me esperaba que premiaran como tesis más cuantitativas, o sea, y lo que yo estaba presentando sabía que para nada tenía que ver con eso. Entonces, creo que también eso al final fue un incentivo para mí como para ver cómo se estaba valorando el proyecto más allá de mí, de mis tutores, o sea, como la gente cercana, o sea, cómo otras personas, como ajenas al proyecto, cómo lo estaban leyendo y les parecía interesante, y les parecía que sí aportaba. Entonces, pues sí, sí ha habido como estos cuestionamientos. Ya luego, cuando estudié el doctorado, también yo sé que hice como allí un salto, porque el doctorado ya no es en arte, sino en estudios socioculturales. Y entonces, una de las cosas que me preguntaron en el primer coloquio, que era como un requisito para ingresar, era que por qué me interesaba estudiar ese posgrado. En ese momento yo estaba poniendo el énfasis en la cuestión histórica del proyecto, que ya luego fue otra vez mutando y otra vez como ampliándose, para variar. Pero pues me preguntaban que por qué quería realizar como una investigación histórica en un doctorado en estudios socioculturales siendo artista, ¿sí? Y entonces pues lo que les respondí desde ese momento es que para mí es producción artística, más allá de que a ellos a lo mejor no les interesara y les pareciera que esa otra faceta como de mi formación debería quedar aparte. Para mí, el estar haciendo esa investigación, y aunque terminara siendo un documento como académico, para mí eso ya era parte de mi producción artística. Entonces, esos cuestionamientos cuando han venido, más o menos así es como los he ido respondiendo, digamos. Muy bien. Y bueno, una parte del proyecto de Los Campos, platicábamos y yo lo veía en una de las charlas que diste este año, diste una charla que me tocó escuchar en el Museo Regional de Historia, y nos mostrabas como parte de tus resultados fotografías que incluiste en tu investigación, en el texto, en el libro, en la tesis, o en las tesis, y que has y además también la producción artística misma, pero y además que la has compartido por otros medios, particularmente dos páginas en Facebook. Ajá. Entonces para ti creo, y seguramente tiene que ver con tu otra vez con el bagaje que tienes, con lo que hacían con la agencia. Recientemente vengo de entrevistar a Argel y me comentaba cosas también, pero esas esas influencias no sé si son las que te han llevado a hacer este archivo, que a veces no es algo que la investigación pida como tal, o la misma producción artística, porque hay artistas que se guardan para sí todo ese proceso, pero hay personas como tú, Israel, que también entrevisté, que van mostrando esas fotografías y se van convirtiendo en parte de la producción y del proyecto. En este caso, ¿cómo sería tu proceso de registro, documentación, archivo y esta forma de difusión que tienes de él? Sí, pues a mí en específico sí está como esta influencia de la agencia, del trabajo que como grupo conocimos de Mónica Mayer, tomando incluso algunos talleres con ella en ocasiones que ha venido a Aguascalientes. Y que incluso pues, ya conocíamos de manera previa, pero ya teniendo la posibilidad de trabajar directamente, de tomar estos talleres y hablar con ella, pues la influencia ha sido mucho más fuerte. Entonces tenemos por ahí un archivo en la agencia, y entonces ya al estar trabajando mi proyecto,
pues toda esta información que se iba generando a partir de la documentación de tradiciones, de celebraciones en la comunidad, pues a mí me interesaba tener este archivo primero de manera personal, porque eso me iba a dar herramientas justamente para desarrollar la investigación, pero también me percataba conforme iba compartiendo algunas de estas imágenes que eso le interesaba mucho a la gente del pueblo. Entonces, por eso es que he ido alimentando. Primero creé una de estas páginas de Facebook y en esa lo primero que estuve subiendo fueron fotografías de paisajes de los lugares de la comunidad, las presas o algunas como hay del pueblo. Y entonces eso vi que de inmediato tuvo una respuesta positiva, así es que empecé a alimentar esa página, ya subiendo más fotografías, y digamos que sin planearlo, se ha ido convirtiendo en un archivo, por lo pronto ya en esa página, pero también luego que algunas personas vinculadas con este interés que tengo por la historia me preguntaban o me han preguntado sobre los edificios del pueblo, la iglesia, la casa grande, que es desde la época en que los campos era hacienda, el salón ejidal, todas estas construcciones. Y entonces la misma gente me empieza a preguntar si hay fotografías, algunos de ellos que tienen fotografías antiguas han empezado también a subirlas a las redes. Y en algún momento me han llegado, la verdad son muy pocas, pero tengo unas cuantas fotografías antiguas. Y entonces tengo también algunos documentos digitalizados, cartas vinculadas con los últimos hacendados, que todo esto ha sido parte de la investigación, son resultados y que van conformando ese archivo que para mí es muy inicial en el sentido de que muchos de los documentos ahorita solamente yo los tengo, todavía no están como debidamente organizados, pero que la idea es pues sí, sistematizar todo esto e incluso pues mostrar a la gente lo que tengo, de manera que incluso no se convierta en un archivo particular. La idea es que sea un archivo de la comunidad y que quienes estemos interesados en donar documentos, sea imágenes, escritos, etcétera, podamos colaborar en eso, pero vinculado con una idea de construir nuestra historia y justamente construirla nosotros, no esperar a que ningún experto en historia o cualquier otra disciplina diga esta es la historia legítima como del pueblo, ¿no? Sino a partir de lo que nosotros tenemos, incluso de nuestras historias, la historia oral. Entonces el archivo tendría mucho este sentido. Primero, como te cuento, generé una primera página. Cuando la generé, como que no tenía conciencia de todo esto. Poco a poco, a partir de trabajar en el proyecto, como que he ido como atando cabos y entonces hace, pues no sé si el año pasado, la verdad es que no recuerdo bien, necesitaría ir a checarlo, pero creé otra página de Facebook que es allá es específicamente del archivo y entonces lo que he estado haciendo hasta ahora es trasladar algunos de los álbumes fotográficos que tengo en la primera a la segunda, pero la segunda la idea es que sea ahora sí, no solo de mi proyecto, sino que más personas puedan participar en el archivo. Que si bien ahí de alguna manera yo estoy como proponiendo o soy quien lo inicia, la idea es que no sea mi archivo, sino nuestro archivo. Bien. Y en ese sentido, y lo que señalas de que no sea alguien más que llegue y genere un archivo, sino alguien de la comunidad como tú, o como cualquiera que esté interesado, porque lo que has notado es que hay gente interesada y participa,
y te pregunta o te pregunta que como me has comentado que a qué hora abren para ir a hacer a la parroquia o hasta dónde puedo ir para hacer el bautizo. Sí. Bueno, lo cual es interesante, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido, ¿para qué hacer esto? ¿Qué importancia tiene? Y en general, ¿para qué hacer archivos colectivos, independientes, fuera de lo institucional? ¿Y cómo sería esa experiencia en tu caso? Uh-huh. Para mí, el objetivo es como enfatizar justamente la construcción de la historia y de la identidad, porque primero no creo que haya hasta ahorita como instituciones interesadas en hacerlo, o al menos yo no he detectado alguna. Pero además creo que cuando es una institución la que lo hace, pues su perspectiva es distinta. O sea, es una mirada, mientras que acá la idea es que seamos como esa mirada colectiva, que seamos nosotros quienes hablemos de nuestra identidad, cómo ha sido, cómo queremos que sea, cómo nos vamos construyendo. Y también como justamente es un pueblo que pues actualmente ya no es tan pequeño, pero aún así respecto a las ciudades que tenemos alrededor, pues sigue siendo un pueblito, y para mí es una forma de reafirmarnos y de saber, o sea, que nosotros también podemos construir algo y que existimos. Sí, que estamos ahí y que tenemos justamente esta posibilidad de decir, tenemos una historia, tenemos una identidad y podemos a partir de eso, esa sería como mi aspiración, igual es muy utópica, pero de decir, pues tenemos conciencia de quiénes somos y por tanto podemos buscar estrategias para lograr ser quienes queremos ser, ¿sí? O sea, como construirnos a nosotros mismos. Un poco vinculado con esta idea de la agencia en un sentido sociológico, ¿no? Entonces, creo que está muy vinculado con eso y que además, si bien son como cosas que siempre me han interesado, por mucho tiempo no tenía cómo ponerle, cómo llamarle, no tenía palabras para nombrar eso, ¿no? Y ha sido justamente este acercamiento con los estudios socioculturales que me permite reconocer que mis intereses sí iban por ahí, ¿no? Entonces, que ese salto que di no fue como errado, ¿sí? De hecho, el mismo proyecto me fue llevando hacia allá. Ya lo que obtuve en la maestría, pues me orientó a pensar que el mismo proyecto podía desarrollarse ya en el ámbito de los estudios socioculturales, bajo esta mirada social. Y entonces ya esta formación me ha permitido como reconocer muchos elementos del proyecto que son interesantes, no solo para el arte, sino también para el ámbito de las ciencias sociales, de la investigación, del activismo. Bueno, nada más para cerrar, ¿tú te consideras de los campos Aguascalientes, los campos Jalisco o los campos Zacatecas? De los tres, te cuento. Nací geográficamente en la parte del territorio que pertenece a Jalisco, pero me registraron en el lado de Zacatecas, en los campos Villa García Zacatecas, y desde los 10 años hasta la actualidad vivo en Aguascalientes, entonces me considero de los tres estados, y en ese sentido creo que
hay mucha congruencia con los campos. Los campos también es de los tres estados. Entonces, sí, yo ahí sí no, no podría orientarme a uno solo. Muy bien. Pues muchas gracias, Bere. No, pues gracias.